que abre el portal de lo inesperado. El mundo paranormal fluye como un río de fuego, donde la ciencia y lo inexplicable se funden para dar lugar a Futuro y Misterio. Futuro y Misterio, y vamos a hablar con alguien que justamente viene del futuro, y ya lo hemos tenido el lunes pasado y ya quedamos en compartir estas charlas que son muy pero muy interesantes. Estamos hablando de Julio César Archet, que está en Sierra de los Padres. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido. Hola, Julio. Hola, ¿cómo están ustedes? Yo aquí escuchando atentamente con la vaca Lola de Caracas. Julio, cuando vengas por acá te vamos a invitar un asado con... ¡Obvio! Soy vegetariano vegano. Ah. Para eso, chicos, que el premio dénselo a otro que le encante. Yo no, ya hace 40 años que abandoné la alimentación cárnea y tengo mis motivos, los cuales no expongo porque siempre traigo polémica. No, entonces, como sé que es una elección, sí. ¿Viste? Yo digo, bárbaro, cuando me invitan un asadito yo me llevo una proboleta. Oh, ¡ay, qué rico! Y sí, terminan comiéndome mi comida y yo me quedo mirando porque como yo no como carne, me tengo que morir de hambre. ¡Qué desgracia! Bueno, maravilloso. Sí, no, la verdad que es maravilloso tenerte, Julio. Ha tenido mucha repercusión la última entrevista y la verdad que yo decía todo lo que tenemos para hablar, porque la verdad que la última entrevista fue nada más que la punta de un iceberg enorme de tantas cosas que vos, por ejemplo, en tus canales de YouTube venís contando. Y yo me quedé. Claro que lo que el otro día conversamos cuando me compartieron el audio, recién lo hablaba con los chicos de producción. Uh-huh. 2.172 visualizaciones hasta ahora tiene el programa. Mirá vos. O sea que muchísima gente del canal y hay comentarios también. Uh-huh. O sea, honestamente, pegó. Lo de la radio creo que fue una entrevista muy interesante, muy abierta, muy inteligente por el lado de ustedes. Uh-huh. Por el lado mío yo no tengo nada que decir porque me conozco de chiquito. Pero realmente me encantó, por eso me fascina esta opción de poder seguir hablando de estos temas. Sí, sí. Y bueno, es un tema afín también al programa, ¿no? Que guarda su espacio para estas cosas. Y yo, de la entrevista anterior, algo que me quedó ahí para desarrollar era tu encuentro con Fabio Serpa, esta amistad que se hizo entre ustedes y que también te ha llevado a compartir sus experiencias. Me parece que es súper interesante para tratarlo. Sí, realmente Fabio, que ya ha trascendido no hace mucho tiempo atrás, ya lo tengo acá hermanado desde el punto de vista de la supradimensionalidad, ha sido un hermano, un guía y un maestro en muchísimas opciones. Fabio ha sido muy muy defenestrado de pronto por la sociedad, hablando de una manera muy liviana de él, como que era un chanta que le encantaba hacer comercio con estas temáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Mm. Lo cierto es que él abandonó una carrera brillante como actor, como director, y se dedicó específicamente a esto, corriendo todos los riesgos, desde lo económico hasta lo social, porque honestamente, estar hablando en la década del 60 de estas temáticas no era para nada apropiado para lo que era un establishment que las consideraba realmente poco menos que basura informática. Mm. Y en el tiempo, él demostró, con su lucha, con su sensación siempre propia, y ese gracias por estar, comprobó que todo de lo que él venía hablando se estaba cumpliendo consuetudinariamente, para lo cual el hecho de que yo haya tenido contacto con él, que en el día que abro la puerta de mi estudio, me acuerdo, y lo veo ahí paradito, todo vestido de blanco, y le digo, pero bueno, quedó un honor esta visita, y él se pone el dedito para arriba y dice, ellos me dijeron que tenía que contactarte. A partir de ahí nació un punto de coincidencia del cual no nos desprendimos hasta el hecho de que, bueno, levantaron los programas, porque el establishment, en particular el religioso, no tenía la más mínima intención de que nosotros habláramos de ciencias ocultas, como son la astrología, la astronomía, les parece mentira, pero todo eso tiene que ver, bueno, no hablemos del tarot y de otras cuantas técnicas, que son mancias en muchos casos, pero que fueron consideradas como cosas del infierno, del averno, de la mala onda. Y bueno, pero fueron años, yo hice los videos que él utilizaba para sus charlas, que hasta ese momento eran en diapositivas, y después el programa Más Allá de la Cuarta Dimensión, el que ya estoy publicando en mi canal, ya llevo, voy por el programa 4, en el que voy planteando lo que nosotros hacíamos allá por la década del 80. O sea que honestamente, para mí fue un impacto en mi vida, y me permitió además corroborar en experiencias de campo
muchas cuestiones que hasta ese momento uno las podía leer en una revista, y de golpe estar ahí presente con una cámara y observando y grabando esas situaciones, a mí me hicieron crecer y enriquecer mi concepto al respecto, ¿no? Claro. Por lo cual ha sido maravilloso el haberlo conocido. Claro, y Julio, me imagino que haber experimentado eso en primera persona, todas esas experiencias que justamente Fabio se dedicaba a investigar, te fueron dando alguna respuesta con respecto a tu persona, ¿no? Porque después de todo lo que te había pasado a vos, recordemos el episodio allá a los 11 años, todas esas preguntas que se te venían a la cabeza, ¿en cuánto colaboró esa amistad, esa sociedad con Fabio Serpa? A mí me permitió asumir caminos que hasta ese momento entraban en el terreno de la duda, lógicamente, porque salvo algún libro o alguna vivencia de alguna persona cercana, de golpe tener a un investigador del nivel de Fabio, que escribió más de 65 libros respecto a la temática de la que estamos refiriéndonos, un tipo comprometido, que de pronto era tenía una generosidad absoluta y era de responder preguntas concretamente con respuestas concretas, o sea, no le esquivaba el bulto, como decimos normalmente, ¿no es cierto? Claro. Entonces de pronto no podía preguntar algo que podía llegar a ser hasta tabú, y el tipo decía, bueno, tomemos un café, sentémonos y hablemos del tema, y por ahí estábamos 3 horas hablándolo, y yo decía, pero mamá mía, qué tremenda información. Lo que pasa es que Fabio era un tipo conectado, y era un tipo del cual le llegaban las informaciones de una manera tan absolutamente maravillosa, y él las quería compartir. Uno de los motivos por el cual yo me siento orgulloso de haber trabajado con él, claro, porque durante 33 programas, sutilmente, el 33 fue nuestro último programa, cuando nos levantan de todos los canales, la cantidad de información que volcamos en esos 33 programas de una hora, honestamente, para mí es misión cumplida. Yo lo que estoy haciendo ahora, básicamente, es reponer esos programas que están en el viejo VHS, pero se ven y se escuchan perfectamente, y a partir de ahí que la gente tire sus ideas, sus preguntas, pero básicamente, en lo personal que es tu pregunta, a mí es una bisagra, desde un antes y un después de conocerlo. Porque, ¿qué pasa? A través de él tuve contacto con otras entidades supradimensionales y pude llegar a conocer y estar sentado en una misma mesa él, yo y en la otra punta Neil Armstrong, conversando sobre temas que tenían que ver con la verdadera realidad de lo que pasó en la Luna, etcétera, etcétera, etcétera. Que, por supuesto, nunca lo pudimos grabar ni publicar, y Neil fue muy concreto. Dijo, por favor, esto es una intimidad, y yo formé parte de esa intimidad. Claro. Conclusión, imagínate que hoy tengo una visión de la cosa, pero no amplia, casi te diría astronómicamente amplia, pero no la puedo comentar. Muchas veces se me quedan mirando, como diciendo, pero eso no puede ser. Bueno, resulta que es. Si no le da la capacidad al otro para entenderlo o aceptarlo, ya no es mi problema. Yo soy un mensajero. Digo, y del otro lado la piedra cae en el agua y la onda llegará hasta donde corresponda. Pero no me cambia mi vida, en realidad, que me conozcan, que me digan, que me aplaudan, no me interesa, honestamente, y lo digo de corazón. Yo soy un mensajero, estoy planteando el mensaje, y ese mensaje me permitió, a través de Fabio Serpa, ampliarlo profundamente. O sea que yo más que agradecido, mi querido hermano. Seguro. Y yo lo que te quería preguntar es, digamos, uno, la semana pasada hablaste de dimensiones, sí. Y la verdad que a mí me sirvió muchísimo para ver gráficamente o entender de manera más gráfica lo que yo intuía, cuando hablaste de verlo de distintos tamaños, que me imagino que es hacia arriba y hacia abajo. ¿Siguen las dimensiones hacia abajo? Es mi pregunta. Las dimensiones se expanden en general hacia todos lados. Eso si tomamos la realidad planetaria como entidad vibratoria, como una enorme esfera en la cual funcionarían las cosas sin ningún tipo de límite. Como ahora nos están imponiendo la Tierra plana con una cúpula y un borde de hielo, honestamente, para mí eso ya forma parte de un dibujo animado. Yo no entiendo cómo las dimensiones pueden superar esas etapas, cómo yo puedo venir en plena conciencia de una entidad vibratoria en la que mido más de 3 metros y me acuerdo de cómo fue mi vida y tengo todas las vivencias absolutas, que no son, por supuesto, un invento de mi mente. Yo estoy yendo y viniendo constantemente en esa etapa. Por lo tanto, el hecho de hablar de los tamaños tiene que ver precisamente con una expansión absoluta. Si nosotros hablamos de un crecimiento, no es solamente para arriba ni para los costados. Es para todos
los ámbitos. El problema es que a un árbol no le podemos pedir que crezca solamente para arriba y se olvide de sus raíces. Mm. Cuando uno habla de crecimiento hacia abajo, no estamos yendo a las cavernas del Averno donde nos espera el tipo de cuernito que nos prende fuego eternamente. Mm. Eso es otra de las grandes tonterías que más de una vez se han impuesto y a la gente le ha provocado tanto miedo que cree en eso. Bueno, perfecto, cada uno con su locura. Yo tengo la mía, acepto la del otro. Pero cuando hablo de crecimiento, estoy hablando de un crecimiento integral de lo que significamos como alma y espíritu en conjunción, y a partir de ahí, por supuesto que se expande hacia todas las áreas correspondientes, pero áreas dentro de un terreno de invisibilidad, fuera de la frecuencia vibratoria que ocurre entre 400 y 700 milímetros, que sería la luz visible, y sería el ámbito que podemos ver a través de nuestros ojos. Mm. Pero uno cuando siente las cosas, por eso hablo de no pensar, sino de sentir, es algo que repito en mis audios y mis videos, el sentir significa que uno ya comprende desde lo más profundo ese punto de crecimiento, y la expansión es infinita. De hecho, se supone, y se supone no, está comprobado que somos entidades eternas, pero el contacto contra el medio rígido y fuerte, como es el de la tercera dimensión, no nos deja ver más allá del bosque. Uh-huh. La idea es elevarse desde arriba, poder observar todo el horizonte. Bueno, uh-huh. A algunos les interesa hacerlo, y a muchos en general lo toman como una fantasía. Claro. Pero básicamente el crecimiento es global, es absoluto, es global, te lo estoy diciendo. Uh-huh. Es como que estuvieras inflando un globo, que arrancó desde pequeñito y llega a un tamaño y una dimensión que te permite sujetarte de ese globo y empezar a volar. Uh-huh. Sería un ejemplo hasta tonto o infantil, pero es sencillo entenderlo de esta forma, ¿no? Es tan simple como eso. Y, Julio, sabemos o estamos conscientes de que la humanidad le ha mentido mucho al ser humano para crear, no sé, el establishment, conservar ciertas cosas, ir construyendo poder. Pero hoy en día, al día presente, ¿nos continúan mintiendo? A ver, una mentira repetida hasta el hartazgo se transforma en verdad. Mm. Ese es uno de mis lemas. ¿Cuál es la diferencia entre la mentira y la verdad? Está en cada uno de nosotros. Si ellos mienten o dicen la verdad, es problema de ellos. Mm. El problema lo tengo yo cuando escucho eso y lo considero una verdad absoluta o una mentira terrible. Es decir, que si empezamos a empoderarnos, yo siempre digo, ellos tienen el poder, pero yo tengo el querer. Porque el mismo refrán lo dice, querer es poder. ¿Qué significa esto? Yo quiero entender las cosas, para lo cual investigo, para lo cual me meto de cabeza en territorios que de pronto son desconocidos, incluso que incluyen peligros, pero cuando uno despierta en sí mismo, en realidad lo que está haciendo es recondicionarse a sí mismo en su propia historia, por lo cual, si estamos atentos a lo que sucede, bueno, las mentiras caen, pero por evidencia. O sea, ya no pueden decir más cosas que sean más que evidencias perfectamente comprobables. Ahora, si cada uno de nosotros considera que estar dentro del corral, que ahora tiene el portón abierto totalmente y nadie se mueve, o son pocos las ovejitas que están saliendo a ver qué pasa ahí afuera, pero el corral ya se abrió, y si vamos a seguir trabajando nuestra mente dentro de un espectro en el cual lo único que nos llega es la información oficial, que nos dice que esto es así, 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 así y así, y de ahí lo demás es mentira, porque yo no puedo sospechar que es así, 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 la verdad es la mentira y por fuera está la verdad, pero es tu decisión. Claro. Yo creo que como humanidad tenemos que ser, en principio, seres individuales, no egoístas en el sentido yo me aíslo, me voy allá a la punta del cerro, no, individuales en el sentido de la comprensión, no dejarnos llevar como la manada de la nariz, tomar propias decisiones, aunque sean a veces duras y dolorosas, tratar de entender lo que se nos está diciendo y compararlo. En definitiva, como decía mi querido Eduardo Ernesto Fritz en el programa Más Allá de la Cuarta Dimensión, entonces investiguemos. Y esa es la idea. No te quedes con lo que escuchaste solamente. Saltá un escaloncito. Y generalmente, cuando eso sucede, la mentira se desarma de una manera como una nube que se disuelve con el viento. Uh-huh. Pero es una decisión personal, estimado amigo. No podemos creer de que todo lo que se nos dice es verdad, como tampoco podemos entender de que todo lo que se nos dice es mentira. Va a depender de nosotros, básicamente de nosotros. Seguro. Julio, vuelvo a esto de las dimensiones. La facultad de poder vivir
y de ser consciente de esas dimensiones que tenemos a nuestro alrededor, más arriba, más abajo, más al costado, la tenemos todos. Pero, ¿cómo es que uno puede ejercitarlo para empezar a hacerlo consciente? En principio, abandonar el pensamiento material. Salir de la materialidad, que nos, por supuesto, es tremendo de lo que estoy diciendo, porque es romper un poco la hegemonía de vida que llevamos como normal. Claro. O sea, se supone que nos rodea un mundo material, concreto, que hace ruidos, que a través de los sentidos tenemos acceso. Son varios sentidos que nos permiten entender de que lo que está sucediendo es una realidad. Lo que no comprendemos, porque no nos ocupamos de eso, es que esa realidad la estamos creando nosotros. Claro. Cuando yo digo, vos creas tu realidad, tú me dices, no, pará, flaco, ¿cómo vas a decir eso en un mundo que constantemente está haciendo guerras, problemas, vacunas, historias, virus y todo esto? ¿Cómo vas a pensar que eso lo creaste vos? Sí, sí, porque todo depende de cuando vos enfrentás esas grandes verdades o grandes mentiras y entrás a hurgar un poquito más allá de la cáscara, te encontraste de que, si yo cambio mi forma de pensar, cambia el mundo que me rodea. ¿Cómo que cambia? Sí, cambia, porque yo lo estoy... ¿Y cómo que lo estoy creando? Sí, lo estoy creando porque estoy creyendo en mí, además de lo que estoy viendo. Entonces se genera un punto de contacto muy especial que hace que uno aumente esa ruptura, y hay momentos que la vida real te lleva y hay otros momentos en que tu propia instancia de vida te está permitiendo nuevos caminos. Ahí es donde aparece la conciencia. Conciencia es justamente tomar conciencia de lo que somos realmente. Somos entidades absolutamente poderosas, pero que estamos inmersas en un mar de dudas, de problemas y de cuestiones que nos van llevando a la nariz. Una de ellas, sin ir más lejos, llegar a fin de mes. Punto. Se lo voy a explicar a un tipo que se mata laburando 20 horas por día de la interdimensionalidad y de las otras vidas. Me van a quedar mirando diciendo, flaco, tengo una familia, le tengo que dar de comer. Y tienes razón. Pero hay una razón que tristemente lo aísla de todo esto. Entonces, lo primero es tomar conciencia. Entender de que si somos lo que somos realmente, incluido lo que nos dicen las propias religiones, que hablan de que nosotros somos seres que entramos en el camino de la santidad o no, depende de nuestros pecados, etcétera. Ya nos están tirando un dato. Por otro lado, la información es infernal. La cantidad de material que existe en Internet planteando temáticas de autodescubrimiento, en las cuales desde la meditación hasta lo que se te ocurra, te dan herramientas como para que vos comprendas lo que hay después de... Entonces, ¿qué estamos hablando? Hay gente que fue y volvió de la muerte y lo plantea como cosa natural y todos se lo quedan mirando como diciendo, pobrecito, se volvió loco. Pero en realidad te están contando verdades. Entonces, insisto siempre en lo mismo. En tu trabajo personal, en aquello que vos consideres importante para vos y el entorno tuyo, que va a crecer o va a disminuir dependiendo siempre de tus capacidades, a partir de ahí el descubrimiento es automático. Donde se empiezan a encender las luces por delante del camino, ¿sabes cómo? Acelerás de la manera más maravillosa porque tenés la ruta iluminada. Y la iluminación es el conocimiento. El alumno, creo que ya lo dijimos, es el que no tiene luz. Cuando llega el momento, papito, una vez que se encendió la luz, empiezan a aparecer los viejos y enormes recuerdos que trae el alma, en la cual nos explica cómo estamos vivos en diferentes dimensiones. El punto es que no nos acordamos por la densidad que nos toca vivir. Entonces, sigue siendo el camino del autodescubrimiento, hermano. Y en la medida que no nos pongamos las pilas, como se dice normalmente, en creernos y crearnos en una nueva perspectiva y dejarnos crecer y no ponernos límites. Y bueno, pasa a ser una anécdota que dijo un tipo en la radio, allá entrené y me dijo que existían las dimensiones, punto. Está bien, dejalo con sus dimensiones, yo tengo que ir ahora a hacer un laburo y no puedo estar perdiendo tiempo. Es una cuestión de decisión personal, ¿me comprendés? Y eso también conlleva que mucha gente durante toda la vida ni se enteró de esto. Y en su tercera etapa, cuando ya son viejitos jubilosos, cobrando jubilaciones mínimas maravillosas, y entienden que son un poco más y hacen un balance de su vida, ahí se meten en este camino y trascienden con todo el conocimiento. Así que es un poco de decisión, y mucho de decisión, no es tan poco como quiero explicarlo, ¿verdad? Sí, 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 es clarísimo. Y en la medida que todos seamos conscientes, ¿qué le va a suceder al ser planetario? ¿Qué le va a suceder a este planeta Tierra si toda la humanidad es consciente de todas estas cosas que nos estamos obviando de ver? Bueno, esto que estás diciendo no es otra cosa que la construcción de la nueva Tierra. Existen, son planetas como si fueran las capas de la cebolla. Uno puede quedarse donde está o puede trascender al siguiente, que es el que te da la posibilidad de tener una mayor comprensión, una mayor alegría de vida,
y conformar una forma de relación de pronto con lo que te rodea mucho más amplia, más abierta, menos condicionada, en la que el tiempo no existe, por lo tanto no hay un reloj, por lo tanto no hay un horario, por lo tanto no hay un día o una noche que nos ponga límites, y ya no soy yo el que va a envejecer, porque ya no tengo vejez, porque al no existir el tiempo no existe la vejez. Bueno, justamente, ese nuevo ser planetario es el que se está, conformando en este momento a través de todos estos conocimientos que básicamente les dan herramientas a las personas para que dejen de condicionar su vida a lo único que conocieron hasta ahora. Bueno, ampliar el conocimiento no es otra cosa que encender la luz. Cuando te dicen que sos un ser de luz, es que sos un ser que está en el camino del conocimiento, no sos una lamparita, sos un ser que está iluminado, y cuanto más intensa sea esa luz, irradia, y cuando irradia, todos la vemos. Además de que nos vemos a nosotros mismos, iluminamos nuestro entorno, hay alguien que nos está viendo allá en la otra punta, que está en la oscuridad, y dice, ahí hay una luz. Y vienen, y llegan, y se acercan, y se abrazan, y al toque empiezan a encender su luz, porque estamos conectados a la batería de la vida. El nuevo planeta, los nuevos planetas, porque no es uno solo, son varios, son tan extremadamente bellos y tan poderosos que honestamente la sola esperanza de poder llegar a ingresar en esa etapa ya de por sí te da motivos de vida y te hace pensar las cosas de otra manera y ya salís de la angustia, perdés los miedos. Es tan amplio, tan enorme lo que queda por delante. Pero hay que abrir la puerta si es que está cerrada, y si está abierta, salir. Aunque más no sea para limpiarnos los pies en el felpudo. Y a partir de ahí, empezar a caminar. Porque estamos quietos, hemos echado raíces. Y esas raíces nos tiran para abajo, ¿comprendés, Tony? Entonces la idea es, bueno, liberemos un poco todo eso. Al principio será combinación de ambas cosas. Yo no digo que todos tiren por la ventana su vida. No, para nada. Que abran su cabeza a nuevas formas, nuevas ideas, nuevas explicaciones. Y a partir de ahí se empiezan a despertar esos puntos de contacto que cada uno tiene, porque en este momento están desconectados. Yo no hablo del despertar. Vos fijate que esto lo quiero aclarar y no quiero extenderme mucho en esto, pero todos hablan del gran despertar. ¿Despertar de dónde? Si ya estamos despiertos, lo que estamos desconectados. Claro. Esto es como si vos el auricular que tenés en este momento en la radio lo desconectaras de la línea. Y no escuchás nada, pero tenés el auricular puesto. O sea, lo que tenés que hacer es tomar el plug, trácate, enchufar y ahí te llega el audio. Esto es lo mismo, estamos desconectados como humanidad porque nos desconectaron en favor de los que manejan el gran audio y te lo meten por parlante, cuando en realidad vos tendrías que tener tu auricular abierto y escucharte no solamente el medio ambiente, sino escucharte a vos mismo. Claro. Y cuando vos hablas, te estás escuchando a vos mismo, no te olvides. O sea, escuchás tu propia voz en el propio auricular que está teniendo al aire. Creo que es el mejor ejemplo. Sí, sí. Ya claro. No hay que despertar, hay que conectarse. Lo que hacemos los locos, como yo, entre comillas, y cariñosamente me lo digo a mí mismo, aunque a veces me enojo, es simplemente decir, chicos, acá está el plug. Y acá está el conector, ¿ves? Donde dice in, enchufá. Sí. ¡Oh, qué buena música! Bueno, ya estás adentro. Y a subir el volumen de esta conexión, ¿no? Claro, subir el volumen, cambiar de radio. Claro. No en este caso. Pero... No, este no, por favor. Claro, pero estás tomando decisiones en tu vida, no tenés que escuchar todo el tiempo Radio Nacional. Bueno, por decir una estupidez, sí, es así. Bueno, sí. ¿Cuántas radios existen? Existen ustedes con su hermosa cadena en Patagonia. Un abrazo, un beso enorme a todos mis hermanos patagónicos que están ahí. Ya lo he dicho, he convivido y me he sentido en mi casa. Soy uno de los del norte, bueno, perfecto, pero cuando estoy ahí soy del sur, qué caranto. El punto es que tengamos un dial, papá. Sí, eso claro. Es una radio, podés elegir AM, FM. Por favor, no te quedes con la única voz que te dice usted tiene que ir por este camino. No, basta, rompan ese esquema, enchufen el auricular. Que hasta ahora lo que están haciendo es escuchar la voz del parlante. Seguro, clarísimo, gráfico. Y con esto me quiero cerrar, Julio, porque se me quedó sin tiempo hoy. La semana que viene vamos a tener un poquito más de tiempo y nos vamos a explayar un poquito más entre tus experiencias. Me quedo con esto que es muy gráfico. A subir ese volumen de esa conexión con nosotros mismos, que ahí está la sabiduría. Julio, gracias. No, por favor, agradecido soy yo, y quedo totalmente a sus órdenes y disposición, y si hay, entre la gente manda algún mensajito con alguna pregunta o algo, considérenlo, porque en eso también estriba
el hecho de que yo me haga presente en un medio y intente humildemente traer un poquitito de luz, apenas. Soy una pilita triple A, pero todavía te puedo encender una luz de cuarzo, quédate tranquilo. Me encanta, Julio, me encanta contactarte y tenerte aquí en nuestro programa. Gracias enorme y un abrazo gigante ahí a Cerro de los Padres. Gracias, lo mismo por allá, por ese sur terapéutico, y bueno, aquí estoy a sus órdenes, mis queridos, un beso enorme. Bueno, señores, era Julio César Archet. La verdad que tiene tanto, tanto para compartir con nosotros, y nosotros poquito a poquito vamos compartiendo lunes a lunes estas experiencias. Nos vamos a la pausa y enseguida volvemos aquí en Hiperconectados de Radio.